Esto sucedió la madrugada de este martes en el puente Jilguero en la ruta 2 en Pérez Celedón. Un importante contingente policial abrió el paso que estuvo cerrado desde el viernes anterior por transportistas. Según el reporte de la Fuerza Pública, 9 personas fueron detenidas, entre ellas 2 menores de edad, quienes quedaron a la orden de la Fiscalía Penal Juvenil. En el caso de los mayores de edad, 6 fueron detenidos por obstrucción de vías y 1 por una contravención. Bueno, esta madrugada hemos llegado a la manifestación sobre el río Jilguero en Pérez Celedón. Se intentó persuadir a los manifestantes para que desbloquearan la vía que estaba totalmente colapsada. Ante su negativa, tuvimos que utilizar agentes químicos para restablecer el orden. En el lugar fueron sancionados 3 camiones, se bajaron 2 pares de placas y otro conductor fue multado por desobedecer la señal de detenerse por parte de uno de los oficiales de tránsito. El tránsito también ha hecho lo suyo, decomisando algunas placas de los vehículos que estaban aparcados obstaculizando la vía. Y en este momento estamos además despejando la carretera de una serie de escombros que tenían los manifestantes. En el lugar se encontraron una buena cantidad de piedras, pero según la información de las autoridades, ninguna fue utilizada. Estamos precisamente haciendo un chequeo en toda el área cercana. Sí, efectivamente, las piedras encontradas en la carretera prometían ser lanzadas contra la policía. Afortunadamente, ninguno de nuestros compañeros resultó herido, puesto que de hecho esa situación no sucedió. A eso de las 5 de la mañana, el paso por el puente Jilguero quedó habilitado.